Actualidad en contexto. Chile insurrecto. Viernes 25 de octubre. Más de 1 millón de personas participan en una histórica manifestación en la capital de Chile, Santiago, para pedir la dimisión del presidente Sebastián Piñera. El llamado de estudiantes secundarios a evadir el aumento de las tarifas del transporte público sería el detonante del malestar contenido por el pueblo chileno en más de 30 años de modelo neoliberal. El ruido de las cacerolas se suma a las movilizaciones en todo Chile, incluso en zonas residenciales de altos ingresos. Los abusos acumulados en silencio, pero sin olvido, se expresan en las calles como una señal de la profunda crisis que enfrenta el país. Desde inicios del último trimestre de 2019, estudiantes, trabajadores, indígenas y otros sectores de las capas medias sacan a flote las tensiones acumuladas por el modelo que aplicó a rajatabla las fórmulas del Fondo Monetario Internacional. Carabineros de Chile agudiza la represión con un saldo que supera los 4.000 detenidos, más de 1.300 personas heridas y casi 200 acciones judiciales por acusaciones de homicidio, violencia sexual y tortura. El presidente Sebastián Piñera ha declarado la guerra y la imagen de militares controlando las calles de Santiago ha traído de vuelta los agrios recuerdos de la dictadura. La Fiscalía de Chile investiga la muerte de más de 20 personas durante las protestas en contra de las políticas neoliberales. Los sindicatos de trabajadores se suman a los llamados de huelga general. La principal multigremial del país califica de insuficiente la agenda social propuesta por el gobierno para superar el estallido social. Junto a las nuevas medidas económicas, el presidente chileno cambia su gabinete, pero a la par siguen en aumento las querellas por violaciones a los derechos humanos. A finales de octubre en todo el país se realizan cabildos populares para reflexionar el momento que vive Chile y encaminar las demandas. Toma fuerza la posibilidad de una asamblea constituyente. Ante el estallido social, el gobierno suspende la cumbre climática COP25 y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, dos citas de escala global previstas para finales de año. Las movilizaciones continúan. El pueblo exige la renuncia de Sebastián Piñera. Chilenos y chilenas demandan un nuevo orden a la política. Piden mayor justicia social y el fin del gobierno neoliberal. 5 días. Tía, ¿y qué tenés? Amigo, Rodrigo Alejandro Martínez Calzada. Actualidad en contexto. Chile insurrector.